Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes, que es rico encontrarnos nuevamente en este hermoso programa Quiero Ser un Pibal. Recordemos que este programa tiene como objetivo lograr que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio fortalecido en principios y valores, donde todos los residentes de este hermoso municipio actuemos con respeto, actuemos con responsabilidad, con honestidad, con fidelidad, con cumplimiento, con limpieza, con todos esos principios y valores que son esenciales para la vida en comunidad y para la vida personal de cada uno. Hoy, como siempre, me acompaña mi esposa, Ana Yamiel Blanco Vega. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, y hola a todas las familias chucureñas. Gracias por abrir ese espacio en sus hogares, dedicarnos estos minutos de ese tiempo tan valioso que tienen ustedes para hablar un poquito sobre principios y sobre valores en esta época tan linda de nuestra fe cristiana, este tiempo de Cuaresma, que en este mes de marzo pues precisamente lo hemos dedicado para prepararnos, para hablar un poquito de esa preparación que como cristianos católicos tenemos que tener para esa semana mayor, esa semana cumbre de nuestra fe. Bueno, hay dos temas importantes antes de ir con nuestro tema del mes, que es la semana mayor o la semana santa. El primero pues es, nunca es tarde, es hacer un reconocimiento muy especial a la mujer. Nosotros tenemos con certeza la claridad que el mejor ser de la creación fue la mujer. Entonces hacemos un reconocimiento y ese reconocimiento no debe ser solo el 8 de marzo o el Día de la Madre o el Día del Cumpleaños, sino debe ser todos los días. Hoy hacemos un reconocimiento a todas las mujeres. Por ahí dice una canción que una casa sin mujer es como un infierno y es la verdad. La mujer es esencial en todos los hogares, la mujer es esencial, por eso Dios de una costilla de Adán creó a Eva para que el hombre no estuviera solo, para que siempre estuviera acompañado. Por eso nuestro gran reconocimiento a todas esas hermosas mujeres de San Vicente de Chucurí, todas nuestras televidentes, que Dios las bendiga, sobre todo que les dé la salud, y a todos los hombres, a todos los hijos, a todos vamos a no solo hacerle un reconocimiento, sino a tener presente que el tema de fortalecimiento de principios y valores también tiene que ver con eso, con el buen trato, con la ternura con la que tratemos a las mujeres, con la gratitud con que tratemos a nuestras mujeres. Bueno, gracias, mi amor, por esa felicitación del Día de la Mujer y también igualmente para todas las chucureñas ese feliz Día de la Mujer. Qué bueno, como tú le decías, ese buen trato a la mujer, esas buenas relaciones de pareja, familiares, con las compañeras que nos rodean, pues es parte de los principios y de los valores que debemos aplicar diariamente. Es triste ver, por ejemplo, las últimas noticias y sobre todo ese 8 de marzo tuvimos tantas noticias de violencia contra la mujer, que realmente son un ejemplo de que hace falta fortalecer los principios y valores, el respeto por la vida, el respeto por la dignidad de la mujer, reconocer que como tal somos el sexo débil, pero no débil por falta de capacidades, porque Dios nos hizo iguales a los hombres y a las mujeres, con las mismas dones, con las mismas cualidades, con las mismas virtudes, con las mismas capacidades para asumir cualquier cargo de la vida, desde ser madres, desde ser esposas, desde ser presidentas, hasta ser astronautas, que lo veíamos hace poco, esa colombiana que es allá ejemplo en la NASA. Entonces, que ese sea como ese mensaje para esta época del Día de la Mujer en este mes de marzo, que los principios y valores también lo apliquemos en ese trato que desde nosotras como mujeres nos debemos dar, respetarnos como mujeres, amarnos como mujeres. Eso es lo primero que debemos. Si nosotros no nos amamos como mujeres, pues mucho menos vamos a exigirle a las demás personas que nos rodean también ese amor y ese buen trato. Entonces, el amor empieza por casa, empieza por cada una de nosotras amarnos y respetarnos, y también pues allá un mensaje para todos los esposos, para todos los hijos, para todos los hombres, de reconocer ese gran valor que tienen, que es la mujer. Bueno, muy bien. Entonces, para la mujer, que es el sexo sutil, el sexo delicado, no el sexo débil, jamás. Y lo segundo es recordar nuestra frase institucional. Es una frase que nos ayuda a nosotros a empezar a caminar en ese fortalecimiento de principios y valores. Todos necesitamos fortalecernos en principios y valores, todos, todos. Tal vez algunos más que otros,
otros menos, pero todos necesitamos ese fortalecimiento en principios y valores. Nuestra frase institucional, que en este año la hemos complementado, dice: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Esa es una frase que nos ayuda a nosotros a que antes de estar mirando a los demás, debo mirarme. Antes de esperar que mi esposa mejore, yo soy el que debo mirarme, que debo mejorar. Antes de esperar que mi hijo mejore, yo debo mejorar. Todos antes de criticar, eso es antes de criticar, antes de juzgar, debo mirarme. Por eso cuando yo hago así, tengo tres dedos hacia mí y uno hacia afuera. Yo soy quien debo estar pendiente de mi fortalecimiento de principios y valores. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Y complementamos con la frase: ¿quién soy yo para juzgarte? No tenemos ninguna autoridad para juzgar a los demás. Para ayudarlos sí, para apoyarlos, para darles la mano cuando lo necesiten, para dar ese buen consejo, esa compañía. Para eso sí estamos los seres humanos, pero no para caerle encima y dañar a los demás. Entonces, qué buena frase, qué buenas frases que debemos poner en práctica en nuestro diario vivir. Eso no es allá cuando nos estén mirando o cuando de pronto nos den esa oportunidad allá frente a los demás, no. Esas son unas frases para ponerlas a diario en nuestra casa, en nuestra relación de pareja, en nuestro sitio de trabajo. Bueno, este mes de marzo, como tú lo decías, estamos hablando de un tema muy importante, que debemos decirlo, nuestra cultura nos ha llevado a perder un poquito esa esencia de la Semana Mayor, la Semana Santa. Recordamos nosotros que hace mucho tiempo la Semana Santa ni siquiera se barría el Jueves Santo ni el Viernes Santo, era con mucho respeto, las familias en silencio, y eso se ha venido perdiendo. Pero precisamente de eso se trata este programa de fortalecimiento de principios y valores, que nosotros volvamos a retomar esos principios y valores, volvamos a retomar esas bonitas costumbres y buenas costumbres de respeto, de amor y de una vivencia pura en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Entonces, en marzo estamos hablando de este tema tan bonito, tan importante, tan hermoso para todos los seres humanos. El programa anterior hablamos de la Cuaresma. Son 40 días que estuvo Jesús en el desierto, purificándose, orando todos los días a Dios, preparándose para un acontecimiento trascendental que era el paso a la vida eterna, ¿sí? Y este programa vamos a hablar de la Última Cena, que es un acontecimiento muy importante de la Semana Mayor, y cerramos nuestro programa con dos conclusiones muy importantes o dos aprendizajes muy importantes que nos deja esta Última Cena. Entonces, qué bueno que recordemos, que en familia interioricemos y que le demos ese verdadero significado a la Semana Santa. Tú lo decías, últimamente hemos visto que esta semana es semana de vacaciones, no, de vacaciones y de paseo. Qué bueno que recuperemos, no de pronto por costumbre, no, por significado, por realmente darle ese valor que tiene la Semana Santa para nuestra fe, para ser unos realmente unos verdaderos católicos, unos verdaderos cristianos. Entonces, qué bueno que en la familia recordemos. Yo recordaba hace un tiempo que yo crecí en Piedecuesta, donde se hace una Semana Santa. O sea, tú eres garrotera. Sí, garrotera. Entonces, una Semana Santa bastante grande, o sea, se hacían unas procesiones impresionantes, eso iban por allá como unas 50 bandas, habían como 100 pasos, nazarenos por todos lados, era el acontecimiento jueves y viernes, las procesiones, mejor dicho, no se podía entrar ni siquiera al parque como 3 cuadras antes de la cantidad de gente que llegaba de todo el país prácticamente. Entonces, de pronto, ¿qué digo de eso? Excelente todo lo que se hace, pero si realmente le damos un significado real a eso que hacemos, a esas procesiones, a ese Via Crucis, a esa oración al Santísimo, a esa celebración de la Última Cena. Qué bueno que las hagamos, pero con sentido. No porque vayamos y de moda todos salimos a hacer el Via Crucis y hacemos bulto como antes lo hacíamos y de pronto ni siquiera de corazón hacíamos una oración sincera. Entonces, ¿cuál es el llamado y cuál es la
la invitación que tenemos a darle significado a todo lo que hacemos, a darle sentido, a que realmente entendamos por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, con mucho respeto y con mucho amor. Bueno, entonces, hablamos de la Cuaresma, que fueron esos 40 días de oración que vivió Jesús antes de este acontecimiento tan trascendental. Encontramos entonces la última cena, que tal vez muchos, como decíamos, de pronto nos hemos descuidado y no conocemos, no tenemos presente qué es la última cena. Pues resulta que Jesús lo que vino a hacer en este mundo fue a cumplir un designio que le da el Padre, a mostrarnos el camino para llegar a Dios. Entonces, Jesús tiene en su mente celebrar un acto muy especialísimo antes de su muerte para pasar al Padre. ¿Y cuál fue ese acto tan especialísimo, tan bonito, tan grande? Y fue reunirse por última vez con sus discípulos en una cena, para compartir, para dialogar y compartir el pan y para compartir una copa de vino. Recordemos que Jesús era judío, fue criado en una familia judía, que esa religión judía pues tenía sus rituales o tenía sus costumbres como tal religiosas, y entre ellas estaba la celebración de la Pascua. Los judíos, esa Pascua para ellos era recordar esa salida del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Esas películas de Moisés que vemos en Semana Santa, cuando salen allá, que estaban esclavos los judíos del faraón, y Moisés los saca allá y abre el mar rojo para que pasen los judíos y puedan ser liberados. Entonces los judíos conmemoran, recordaban ese acontecimiento tan importante para ellos de liberación por parte de Moisés, por parte de Dios a través de Moisés, con la Pascua. Pero llegó Jesús a celebrar pues esa noche la celebración de la Pascua, pero para instituir esa nueva Pascua de nuestra, porque la Pascua de nosotros es diferente a la Pascua judía. Los judíos siguen celebrando hoy actualmente esa Pascua judía, con ese recordando esos acontecimientos que mencionaba. Nosotros, nuestra Pascua católica, cristiana, es esa Pascua de muerte y de resurrección. Es la resurrección, es nuestra Pascua. Bueno, entonces Jesús tiene preparado y le encomienda a Pedro y a Juan que busquen el sitio donde va a realizarse esa gran cena, última cena. Y efectivamente, pues se cumple todo lo que Jesús le dice a estos discípulos, se encuentran en el sitio y se reúnen. Y una vez estando reunidos, Jesús le manifiesta a sus discípulos: he tenido muchísimos deseos de comer esta cena con ustedes antes de padecer. Antes de padecer. Y ese padecer es porque es el designio de Dios. Es toda esta situación que vive Jesús en la pasión, en la flagelación y hasta su muerte. Entonces Jesús le manifiesta a ellos ese interés, ese amor de compartir con ellos antes de tener que padecer. Pues, y él les dice, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, por eso se llama la última cena, la última oportunidad, para ya posteriormente nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Jesús en la Eucaristía. En esa Pascua judía se hacía la fracción del pan, o sea, el pan se partía, el pan sin levadura se partía, se hacía la fracción del pan. Eso precisamente también era lo que iba a hacer Jesús, pero no iba a dar ese pan como tal. Él era el pan de vida que antes, incluso anteriormente en los evangelios nos mencionaba y nos decía que él iba a ser, que él era el pan de vida. Entonces aquí en la última cena se nos da y nos pide que lo repitamos hasta que vuelva a venir. Bueno, vamos a ir a unos mensajes importantes y ya venimos para continuar con este proceder de la última cena y esas dos enseñanzas tan bonitas que nos deja la última cena. Acudir a la cita de vacunación contra el COVID-19 es importante, por ello debemos conocer el paso a paso de cómo se dará la aplicación de la vacuna. Una vez llegue a la IPS, pasará al área de registro y verificación de sus datos y luego a la sala de espera previo a la vacunación. El siguiente paso es el consentimiento informado. Expresará su voluntad de vacunarse y firmará un documento en el que dejará constancia que desea o no recibir la vacuna. En ese momento podrá resolver sus dudas sobre el procedimiento o sobre el biológico y el personal de salud capacitado le responderá.
En el caso de los ciudadanos que aún no cumplen la mayoría de edad, deben estar acompañados por un adulto responsable o tutor. Tras cumplir este paso, deberá pasar al consultorio de vacunación segura. En PAIWEB cargarán su información y le entregarán su carnet de vacunación. Lo que sigue es esperar en el sitio destinado para la observación. Recuerde que deberá estar durante 30 minutos bajo observación luego de recibir la vacuna. Tengamos en cuenta que la mayoría de vacunas adquiridas por Colombia son de 2 dosis, así que es importante tener claro el agendamiento de la segunda cita, donde se cumplirá con este mismo procedimiento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Quiero Ser un Fibal. En este mes de marzo estamos hablando sobre la Semana Santa. Estamos en Cuaresma y nos estamos preparando para recibir esa Semana Santa con todo el amor, con toda la disposición de corazón, para que hayan unos frutos allá espirituales abundantes en cada uno de los corazones. Bueno, recordemos que Jesús vino a enseñarnos a todos. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, y es un consejo y una opinión que comparto, el mejor líder que ha existido y que existirá es Jesús. Por eso, si hay alguien de quien aprender, es Jesús. Entonces, mire cómo Jesús, antes de vivir un acontecimiento tan trascendental, toma la decisión de hacer una reunión en familia con sus discípulos. Entonces, una muy bonita enseñanza que la debemos tener presente. Una cena, un diálogo, una unidad familiar. Pero hay un acontecimiento que es muy importante, muy trascendental, y que queremos recordarlo en este programa de la Última Cena, y es que antes de ir a la mesa, antes de vivir esa Última Cena, Jesús toma la decisión de lavarle los pies a sus discípulos. Algo que tal vez muchos de sus discípulos se rehusaron y dijeron, no, pues ¿cómo es posible que Jesús me vaya a lavar a mí los pies? Pero es algo que tenía que cumplirse para que nosotros viéramos en esos discípulos que representaban a toda la humanidad cómo se debe vivir el servicio y cómo se debe vivir la verdadera humildad. El más grande ejemplo de humildad y de servicio nos lo dio Jesús. A Jesús lo debemos imitar, debemos cada día parecernos más a Él, ese es el fin de nuestra existencia, asemejarnos a Dios, asemejarnos a Jesús, imitarle todas sus virtudes. Y este gran ejemplo en la Última Cena de esa virtud de la humildad y esa virtud del servicio. Él que era el Maestro, Él que era el Hijo de Dios, el Mesías, lavó los pies a sus discípulos, lavó los pies en ese signo de humildad, y le sirvió, es un signo de servicio. Recordemos que Él muchas veces nos lo dijo, si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Hay que servir con amor, hay que estar dispuestos a ayudar a los demás, hay que amar a los demás como a uno mismo. Hay un libro que se llama La Paradoja, se me escapa el autor en este momento, pero ese libro se basa precisamente, esa es la paradoja, porque la paradoja pregunta o busca ¿cómo puedo ser yo el líder? Y la paradoja consiste en lo que tú acabas de decir. Si quieres ser el líder, sirva. Es decir, esté ayudando y sirviéndole a los demás para ser el líder. Es una enseñanza muy bonita y muy importante para uno ser un verdadero líder. Entonces vamos a ser líderes y vamos a servir. Entonces se da este lavatorio de pies que hace Jesús a sus discípulos y viene la Última Cena. Viene esa cena tan hermosa, ese diálogo. Y aquí en la cena, pues como tú lo decías, el tema de partir el pan. Entonces, Jesús viene a ser ese pan que después de su muerte vamos a recibir cada uno de los hijos de Dios. Por eso, lo primero que hace es coger el pan y pedirle, ofrecerlo y pedirle a Dios que lo bendiga, ¿sí? Y luego lo reparte a sus discípulos. Y fíjate que algo muy importante que Jesús nos pide, ¿cuál es la petición de Jesús? Hace lo que tú dices, ofrece, pero pide que se repita ese ritual en conmemoración de Él hasta que vuelva. Y eso es lo que hemos hecho hasta la actualidad. En cada Eucaristía vamos a repetir, vamos a recordar, vamos a conmemorar esa Última Cena recordando a Jesús hasta que nuevamente vuelva.
Entonces, qué bueno que le demos ese significado tan grande. ¿De dónde nació la Eucaristía? De la Última Cena. ¿Quién la instituyó? El mismo Jesucristo nos dijo. ¿Y qué se nos da en la Última Cena? El pan de vida, que es Jesucristo. Entonces, qué bueno que también, aprovechando que es Cuaresma, que tenemos esa posibilidad de pronto más grande de esa disposición para la penitencia, para ir a la reconciliación en el sacramento de la confesión. Recordemos que cuando nos confesamos, no nos confesamos con el sacerdote. El sacerdote representa a Jesús, ¿sí? Es con Jesús mismo que nos estamos confesando. Entonces, reconciliémonos en este sacramento que nos ha dejado el mismo Jesús, porque Él también envió a sus discípulos y que ahora son los sacerdotes esos enviados por Jesús a perdonar los pecados. Y de esa manera, ya reconciliados, pues podemos en la Eucaristía recibir el pan de vida, que es Jesucristo, a través de la comunión. La comunión es unirse a Jesús. Si recibimos el pan, si recibimos a Jesús, estamos en comunión con Él, en una comunión, unión, que es lo que decíamos hace un ratico. ¿A qué vinimos a esta vida? A lograr esa comunión, a parecernos cada día más a Jesús, a más a Dios. Bueno, pero quiero enfatizar un poquito de lo que ocurre en la Última Cena. Entonces Jesús bendice el pan y lo pasa, y se lo reparte a sus discípulos. Es una enseñanza que es muy importante. ¿Quién o cuántos de nosotros tenemos unos segundos cada vez que nos vamos a alimentar para bendecir nuestros alimentos y darle gracias a Dios? Es una enseñanza, es un aprendizaje que debemos adquirir y hacerlo. Si usted no lo hace, hágalo desde hoy. Es muy importante ser agradecidos, es muy importante bendecir ese alimento y darle gracias a Dios, porque hubo alguien que cultivó esos alimentos, que los preparó y nos los sirvió a nuestra mesa. Entonces Jesús ahí nos enseña, hay que bendecir el alimento. Entonces Jesús bendijo el pan y los pasó a sus discípulos, le repartió a los discípulos, le dijo: coman este pan porque este es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre en cada Eucaristía. Encontramos el cuerpo de Jesús en la Sagrada Hostia, en la Sagrada Comunión, es el cuerpo. Y finalmente, al finalizar la cena, Jesús les da vino a sus discípulos y hace lo mismo. Les dice: tomen este vino que representa el cáliz de mi sangre. Es decir, ese pan y ese vino representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él lo estaba haciendo ahí, anunciando, prefigurando lo que iba a hacer posteriormente la Sagrada Eucaristía. Por eso los discípulos comen el pan y toman el vino, que es lo que nosotros hacemos también en la Eucaristía cuando recibimos la hostia y el vino. Estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Es muy importante tener presente este acontecimiento tan grande. ¿Dónde surge la Eucaristía? Porque muchas veces va a ir a misa, bueno, vamos a misa y allá hablamos por celular y hacemos. No nos damos cuenta que lo que vivimos en cada Eucaristía, y tenemos que tenerlo muy presente, fue lo que se vivió en esa Última Cena. Es un mandato, es una enseñanza que nos deja Jesús, y por eso las palabras que tú decías y que también las dice cada sacerdote en la Eucaristía: hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué quiere decir? Hagan esto para recordarme, para recordar este acontecimiento tan hermoso, y es lo que hacemos en cada Eucaristía. Mira que Jesús nos amó tanto que Él, después de que ascendió al cielo, dijo: no, bueno, yo me voy a quedar con ustedes. ¿Y en dónde se quedó Jesús? Jesús está en todos lados, Dios está en todos lados, pero se quedó también en la Eucaristía, en la hostia consagrada, que es su cuerpo, y en ese vino consagrado, que es su sangre, esa sangre que selló esa nueva alianza eterna de Dios con nosotros. Entonces, qué bueno que le demos ese valor, como tú decías, qué bueno que lo sigamos, que sigamos participando activamente, no pasivamente, no allá el que llegue y se queda dormido, no, activamente, de corazón. Recordemos que esta Eucaristía, desde el principio, cuando Jesús falleció, los primeros cristianos, allá los discípulos se siguieron reuniendo, ellos se reunían, y inicialmente esa tradición con T mayúscula, que fueron esas enseñanzas que pasaron de los discípulos ahí en los primeros cristianos hasta que llegó a establecerse como tal en la Sagrada Biblia, tenemos eso que pasó de una generación a otra generación, haciendo las cosas. ¿Qué hacían? Ellos se reunían en
en familia, se reunían en comunidad, hacían la fracción del pan, leían la palabra, o sea, hacían esa Eucaristía, la están haciendo desde que Jesús partió. Y nosotros también la seguimos continuando. Gracias a Dios, como lo dije en el programa anterior, tenemos esa gran posibilidad de la Eucaristía este año, de la Semana Santa en nuestros templos, porque hace un año estábamos encerrados sin la posibilidad de asistir, de reunirnos en comunidad para conmemorar la Semana Santa. Bueno, y como estamos hablando de ese gran banquete que es la Eucaristía, queremos darles unas recomendaciones para que logremos vivir la Eucaristía con amor. La Eucaristía es esa oportunidad de alimentar nuestra alma, porque nosotros alimentamos nuestro cuerpo cada día con los tres alimentos, y el espíritu, el alma también necesita ser alimentada, y allí en la Eucaristía es el centro, es ese banquete para alimentar nuestra alma. Entonces, ¿cómo se vive una Eucaristía? La Eucaristía tiene básicamente tres partes importantes, ojo, solo tres partes, para que nos concentremos y para que vayamos a la Eucaristía mañana domingo a vivir y a ponerle cuidado a esas tres partes. Primero es la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra nosotros podemos observar que hay lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo que quiere decir que las Sagradas Escrituras son unas solas que inician desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Jesús. Por eso encontramos esas lecturas. Y que esa es la liturgia de la palabra. ¿Qué es la liturgia de la palabra? Ojo, la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a través de una persona. Es una persona y finalmente el sacerdote con el Evangelio transmitiéndonos esa palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Recordemos que las Sagradas Escrituras fueron escritas por hombres humanos inspirados en el Espíritu Santo. O sea, tiene una parte humana y una parte divina. Por eso, importantísimo. Y algo muy, 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 muy bonito es que en cada Eucaristía esa palabra me la está diciendo Dios a mí, como si el tiempo no pasara, como si no hubieran pasado más de 2000 años, Dios me está diciendo a mí cómo debo actuar. Después tenemos esa consagración, esa parte tan importante y de tanto respeto. Si usted se distrajo en la proclamación de la palabra, pues ya es momento de que cuando el Padre haga la elevación y sea la consagración, que todos sus sentidos y su corazón apunten hacia el altar, porque se está haciendo presente Jesús en ese momento. Entonces, qué bueno que en ese momento nos arrodillemos ante Jesús y le digamos que le amamos. Dejemos un poquito de tanto de la pedidera que tenemos siempre: Dios, ayúdame, ayúdame en eso, en esto. Y en ese momento digámosle que lo amamos, que lo adoramos. Sí, ese es el momento como tal para eso. Entonces, primera parte, liturgia de la palabra, lo que Dios me quiere decir. Y segunda parte es precisamente lo que estamos explicando hoy en nuestro programa, la última cena. En cada Eucaristía se vive la última cena. Ojo, tengámoslo presente. Vamos a escuchar y a observar ese segundo punto que se llama liturgia de la Eucaristía. Es donde se hace este ritual que Jesús nos dijo: hagan esto en conmemoración mía. Ahí vivimos en cada Eucaristía la última cena. Y finalmente tenemos la comunión, entonces que estemos preparados, dispuestos, después de una buena confesión, a recibir a Jesús a través de la comunión, hacernos uno con Jesús a través de esta posibilidad que tenemos de recibirlo en la hostia consagrada. Entonces, qué bueno que lo tengamos presente, estos pasos de la Eucaristía. Sobre todo también tengamos presente llegar temprano, sin afanes de la Eucaristía, ir bien vestidos, apagar el celular también, y sobre todo con el corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios y a Jesús mismo. Y tener muy presente que cuando yo en estos momentos de pandemia recibo la Eucaristía, debo tener mis manos aseadas, ir con respeto, y ahí estoy recibiendo a Jesús Eucaristía. Muchas veces llego y se la quito al Padre así, me la llevo y no, es Jesús. Hagámoslo con todo el respeto merecido, porque es Jesús en cuerpo y sangre. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, tenemos que irnos. La próxima semana vamos a continuar hablando de otro tema de Semana Santa, para que le cojamos, entendamos y cojamos amor a nuestra Semana Mayor. Muchas gracias por acompañarnos y muchas bendiciones para todas las familias. Recuerde siempre sonreír, tener un corazón alegre y feliz. Que Dios los bendiga.